Hola, hola, bienvenida Bella Alma, bienvenida, te saluda con todo el amor de su corazón tu amiga Nieves Martínez. Bienvenido a este espacio, ya sea que te estés conectando por cualquiera de las redes, Facebook o Instagram me encuentras como Nieves, la paz interior, YouTube como Nieves Martínez, Telegram como Nieves, paz interior y también en todas eh, eh, mis eh, redes de audio podcast me encuentras como Nieves Martínez y este espacio está creado para ti en sintonía con el ser, un espacio creado para el despertar de conciencia de la nueva humanidad, creando la armonía, equilibrio y paz interior para vivir desde el corazón y en sintonía con el ser en estos momentos tan importantes que vivimos como humanidad. Y hoy quiero hablarte de algo que es una pregunta recurrente. ¿Para qué estamos aquí? ¿Eh? Pues eh, estamos aquí, eh, ¿qué tiene que ver todo esto con los eventos solares que tanto estamos eh, sintiendo, percibiendo? ¿Qué tanto tiene que ver con esta frecuencia? Eh, pues bien, voy a contarte un poquito de qué se trata todo esto. Estamos aquí para hacer consciente lo inconsciente, para despertar de esa inconsciencia y pasar a la conciencia porque es necesario este gran cambio de conciencia. Y para ello es necesario sacar toda la basura, todos los viejos programas y eh, hacer un hermoso jardín dentro de nosotros, porque vivimos como vivimos por justamente la falta de conciencia. Y la falta de conciencia no está más que señalada por la, por la ignorancia, por el desconocimiento en verdad de quién soy en verdad. Eh, por eso hace unos días te hablé de la importancia de sintonizar con el ser, porque estamos aquí para recordar y recrear quiénes somos en verdad, que somos divinidad, para experimentar y recordar que ya somos esa esencia divina, que es el amor, ¿eh? esa existencia eterna en todo momento, que te va a llevar a eh, experimentarte, a elegirte a sentirte en la plena y en la dicha de ser ese ser divino en todo momento y poder salir de esa dualidad. Estamos en un momento en que se nos está pidiendo dar este salto al vacío y confiar. Eh, muchas veces hemos dicho reiteradamente eh, que es necesario hacer este trabajo interno. De amarse a uno mismo, porque lógicamente eh, de poco sirve que yo te diga eres Dios y puedes sentirte Dios y tienes que sentirte Dios. Si tú traes demasiados programas y demasiados pensamientos donde te han entrenado a pensar de forma constante que tú no vales nada, que tú no sirves para nada, que, que tú no eres bueno para nada, que cómo se te ocurre pensar que eres Dios, pues qué soberbia, ¿eh? Esto te lo estarán diciendo montones de gentes a tu alrededor o te lo estarás preguntando, pues esta mujer está loca, porque ¿cómo voy a decir eso? Pues lógicamente todo lo que te han entrenado en tu forma actual de pensar, pues es de locos. Hace pocos días estaba con un... Con un amigo, un paciente y me, me decía es que todo el mundo me dice que sí, me he vuelto loco eh, porque estoy queriendo hacer cambios y porque estoy dejando de beber y porque estoy dejando los vicios y porque estoy eliminando muchas cosas de mis adicciones, de mis dietas y todo el mundo me dice que qué me he fumado ahora, ¿no? Entonces justamente. Cuando empiezas a amarte a ti mismo y empiezas a salirte de estos viejos programas y de estas viejas ruedas en las que todo el mundo eh, te tacha. De, eres de los nuestros, yo me acuerdo a alguien que me decía en una ocasión con una pareja y me decía, es que tú no, no eres como nosotros, y entonces yo le decía, bueno, es que sin ser como ustedes representa este, tener algún respeto por todo lo que representa en un momento dado el alcohol y el estar este, en ese sentido, pues no, no soy de ustedes. Y esto es otra vez el juego en el que te tratan constantemente de separar, y claro, es muy fácil porque venimos también con muchos programas de sentir que pertenecemos a la tribu, al equipo, al grupo. Y bueno, este camino empieza por pasar donde muchas veces vas a pasar muchos tiempos solos y vas a encontrar eh, enormes situaciones donde te hacen el vacío. Entonces, todos estos patrones y pensamientos tóxicos, desarmónicos. Eh, estos programas limitantes tienen que salir y liberarse de nuestro ADN, igual que todos los viejos contratos ancestrales, todos los que, trae, lo que traemos cargando en nuestro ADN, en nuestras células, porque es importantísimo para enfrentar el evento solar que en algún momento va a venir en esta descarga: es importantísimo sanar, perdonar y liberar. Y empezar a tener esta eh, misericordia, es decir, esta capacidad de cordializar con esas partes de mí que no fueron tan armónicas ni tan agradables, pero tener el valor de perdonarme a mí mismo, porque no tengo que perdonar a nadie, sino perdonarme a mí mismo por haberme fustigado tanto con ciertas situaciones y por haber traído tantos sentimientos de culpa, de vergüenza, de tristeza, de sufrimiento, porque ahora es el momento de trascenderlos, es el momento de dejar atrás esas partes de mí para poder avanzar en un amor propio ¿eh? y desde un nivel de conciencia con el amor del uno y darme cuenta de que todos somos uno y que cada uno... Eh, trató de hacer lo mejor que podía en todo momento con las experiencias que tenía y que vivíamos. Entonces, eh, ¿qué tiene que ver todo esto con el evento solar que, que tanto se habla y que puede llegar en cualquier momento, bella alma? Pues para que el, el momento en el que va a llegar el flash solar... Eh, es con toda esa frecuencia lumínica y plasmática que va a hacer que esa frecuencia irradie todo el mundo material incluidos nuestros cuerpos pues lógicamente si tu cuerpo no ha desalojado el carbono y la densidad de nuestros cuerpos físicos, de nuestro cuerpo mental, de nuestro cuerpo emocional y etérico, todo lo que venga eh, con estos códigos solares, con esta nueva frecuencia, va a costarle muchísimo trabajo porque nuestro cuerpo no puede hacer la combustión y la, la mutación necesaria porque hay demasiadas partes de tu cuerpo, este programas, limitaciones, densidades que no le van a permitir. Por eso es muy importante hacer todo este trabajo de desalojo. Todo este trabajo terapéutico de liberarte de las viejas cargas que no te están impidiendo, eh, que no te están permitiendo caminar hacia adelante y que te están impidiendo eh, avanzar en un momento dado. Ya estamos en un momento donde desde el 2012 para acá el proceso de interfase está, está culminado. Ya llevamos 11 años de retraso, entonces realmente. En estos momentos estamos ya fuera de tiempo y estamos sintiendo la nueva energía poderosamente. Esta nueva energía de luz fotónica va a activar en nuestro ADN y a conectar con el ser. Por eso la importancia de sintonizarte con el ser, la cual nos va a llevar a eh, darnos cuenta cómo hemos actuado en nuestra vida en una película súper rápida y a darnos cuenta de todo lo acontecido y lo vivido, y de justamente eh, en estos tiempos va a empezar a sacudirse y a cimbrarse mucho más todo lo que esté desarmónico para eh, subsanar, para limpiar. También hay toda una, una serie preestablecida de, de códigos de redención para que realmente cada quien se redima y cada quien este, libere todos los juicios, las rabias, los resentimientos, las críticas, todos los pensamientos tóxicos y todos los patrones que nos están eh, limitando en cualquiera de tus versiones. Para ello eh, es importante reconectar con tu ser multidimensional, que te reconecta con, eh, con la fuente eh, infinita, y darnos cuenta que realmente cualquier cosa que no, no te permite evolucionar y que te está chocando en estos momentos, hay algo que te checa. Si algo te molesta, date cuenta cómo te está afectando, qué es lo que necesitas darte cuenta de esa situación. Vigila lo que estás pensando, vigila qué estás maldiciendo, vigila a quién le estás enviando energía tóxica o negativa con tus juicios, con tus críticas, porque estos son bolas de energía que lo que das va a venir de vuelta. Entonces, muchísimo, jovellas almas, ¿qué se nos pide en estos momentos? ¿Para qué estamos aquí? Pues para hacer todo este trabajo, ¿eh? nos hemos prestado voluntarios para cerrar esta línea de tiempo, para realmente hacer este trabajo terapéutico de limpieza y sanación, porque es verdaderamente urgente que la humanidad empiece a recordar que la unidad de los humanos tiene que darse desde el amor y empezar a, a estar en esta frecuencia donde lógicamente, ¿cómo voy a vivir con el amor con mi hermano? Eh? Sí, si, ni con el vecino, ni con el otro, si ni siquiera me amo a mí misma, ni siquiera conozco el verdadero amor. Estoy esperando que alguien me lo dé, estoy esperando que alguien me venga y me ame, que alguien me diga qué maravillosa soy para que yo me sienta en las nubes, y eso viene de la falta de amor propio de una niña herida, de una adolescente que se traicionó a sí misma una y otra vez porque tuvo que atender a mamá o a papá o a los caprichos o, o darle prioridad para seguir perteneciendo o para casarme con la persona que los demás decían que era lo más adecuado. Y todo el tiempo me fui deshonrando a mí misma por la falta de amor propio. Entonces, mucho de lo que tienes que darte cuenta, Bella Alma, es si en tu proceso evolutivo estás realmente lista para renacer porque ya hayas perdonado y liberado, no desde el mental, ojo, no desde el mental, ay, mi, sí, yo mira, perdono a mi mamá porque pobrecita, esto lo escucho mucho en terapia, pues porque su historia, ahora todo el mundo hace psicología y todo el mundo analiza a los padres este, constantemente que no te dieron porque a ellos no les amaron. Si tú lo has hecho desde ahí, perdóname, pero el trabajo no está hecho y la herida va a repetirse. Ese trabajo no está bien hecho. Va a volver a salir lo que está en el sótano y va a, a ponerse de manifiesto con todas tus experiencias de vida, porque no es así. Hay que hacer un trabajo de fondo, no solo de forma, no solo de cambiar las palabritas, sino de... El sentimiento es el que tiene que cambiar, el, la sensación, el ser tiene que cambiar esa emoción para que esa energía que se pone en movimiento sea desde el sentimiento, desde la mente sintiente verdaderamente armónica, desde tu naturaleza crística y conectada con el ser, porque el viaje del alma ¿eh? requiere justamente eh, activar tu sagrado corazón en libertad. Que vamos a ver la importancia de la coherencia en este en este tema, porque es lo que te va a llevar al siguiente nivel. Entonces, en el, el flash solar, el, el evento solar llega para la reconexión y recodificación de todas las hebras del ADN. Y lógicamente, si tú has hecho todo este trabajo de limpiar, depurar, priorizarte, anteponerte y dejar de posponerte y amarte por encima de todo, estarás listo para integrar biomolecularmente en todas tus células esta nueva información. Porque ya habrá habido la liberación de las viejas creencias, de los viejos formatos pensamiento limitantes, y hay que vaciarse para poder acceder a lo nuevo, como el maestro soberano que está realmente eh, disfrutando en plenitud de la nueva vida, de la nueva etapa. Porque esto es: eh, ¿qué hay en tu interior? Si tú fueras un, una taza de té que, que se derrama, ¿qué es lo que se va a derramar? Eh, se va a derramar la ira, se va a derramar el coraje, se va a derramar la rabia, la, el enojo, o este realmente lo que hay es darte cuenta que eres amor, porque sobre lo viejo y sobre los viejos modelos no se puede construir eh, lo nuevo y estamos reconstruyendo y generando la nueva línea de tiempo. Entonces lo nuevo tiene que construirse desmantelando todo lo viejo para eh, tener el espacio adecuado. Si no preparas tus cuerpos, pues lógicamente eh, las ondas pueden ser demasiado fuertes para eh, no poderse reestructurar y regenerar biomolecularmente en el ADN de muchas personas eh, y lógicamente algunas almas van a partir porque no van a estar eh, pudiendo. Eh, acceder a, a estas nuevas frecuencias crísticas, eh, cristal diamante, que se están activando y esta, oh, este espacio no ha sido eh, eh, liberado. Es algo que hemos hablado con muchísima frecuencia. Te invito a, a ver en la caja de descripción los cursos que estarán disponibles para ti, sanación y reconexión, para liberar todo esto y poder... Eh, preparar tu vehículo para que resista vibracional y frecuencialmente eh, la recodificación que se está llevando a cabo. Eh, muchas almas están ya tomando sus elecciones porque se está activando poderosamente eh, otras nuevas frecuencias, lo hemos visto después de las eclipses, que empiezan a despertar más gente más personas. Entonces, hay alta conexión cósmica que se está despertando para que muchos más seres realmente recuerden todo lo que se viene frecuencialmente a activar. Entonces, es muy importante que tú prepares tu vehículo, Bella Alma, que tú prepares todos tus cuerpos en estos momentos para estar en alta conexión cósmica. Es muy importante que si en algún momento dado se da este evento solar, te mantengas en alta frecuencia y en alta sintonía en todo momento, elevando la frecuencia de todos los que te rodean. Para mantener la alta eh, frecuencia vibracional es importante eh, tener este entrenamiento mental y emocional para que realmente no caigas en miedo y puedas ser el faro de luz. Que se necesita en todos estos momentos. De tal manera que cuando las personas estén a nuestro alrededor, realmente tú no te bajes, no te desniveles ¿eh? con tu propio cuerpo físico bajando a niveles en hertz de, de baja vibración, sino manteniéndose en que todos en perfección divina, ¿eh? manteniéndonos en el desapego, manteniéndonos en alta frecuencia y en alta conexión cósmica manteniéndonos en el amor y en la neutralidad para no a dejarte atrapar por los viejos modelos. Es importante reentrenar y liberarte de los viejos patrones, confiar que todo está en perfecto orden divino y vigilar como una forma entrenada todos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y nuestros actos que empiecen a caminar en la frecuencia de la coherencia. Porque en la frecuencia de la coherencia, entre lo que pienso, siento, digo y hago, esto realmente lleva a estar en alta frecuencia por sí solo. Entonces mantente en tiempos, reconectando en tu silencio interior y tratemos así de reconstruir y reestructurar el ADN para que podamos irnos reconfigurando en forma paulatina para el momento esperado elevar nuestra frecuencia y de forma absolutamente mágica y grandiosa. Aprovechemos estas nuevas frecuencias que van a estar disponibles súper poderosamente de aquí a fin de año. Aprovechalas, bella alma, porque muchas cosas se están moviendo a nuestro favor. Recuerda, como piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras, atraes. Entonces, sé coherente entre lo que piensas, sientes, dices y haces porque esto hará que tu frecuencia vibracional se mantenga cada día más y más elevada. Te mando un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo, Bella Alma. Gracias por resonar en este espacio en sintonía con el ser. Tu amiga Nieves Martínez, bendiciones, Bella Alma.